A partir de esta parte de la evolución, el personaje de Sasuke se va a la mierda. No, mentira, todavía no. Se pone súper pesado y toma el protagonismo del anime. Pero todavía no es el emo sensible tonificado, que ya casi ya dio un paso importantísimo. ¿Qué tal, adulto? Soy Dai. No sé cómo empezar este video, la verdad, así que... Man, no podías ganar, ¿no? Tenías que dejar ganar a Sasuke, aunque pensándolo bien, no sé qué fue peor tú o Sasuke. Resulta que termina yéndose y los secuaces del vende papas lo meten en un barril y se lo llevan como un bolso. ¿Qué? ¿Pensaban que Nezuko fue la primera loli portátil? Pues no, Sasuke. En dicho barril se iba a desarrollar el sello maldito o algo así. El punto es que pasa un tiempito y cuando sale tiene el sello en casi todo su poder, haciendo que tenga el cabello largo y todo como una princesa. Y casualmente cuando sale, ahí estaba Naruto, quien había sido enviado con un grupo de pubertos a rescatar al Kekkei Genkai más importante de la aldea, que bueno, eso es otra historia, Tsunade. Sasuke empieza a correr y se lleva a Naruto al Valle del Fin. Al voltearse tiene medio ojo amarillo. Que miren, esto para esta época no suena importante, pero en aquel entonces, uff, ver a Sasuke así fue super hype, porque sabíamos que el man de verdad había vendido su alma al diablo. Y por diablo me refiero a un maestro agricultor de tubérculos. Intercambian unas cuantas palabras y tienen su batalla. En general, Sasuke le patea el trasero a Naruto. Incluso lo atraviesa con un chidori en el corazón, que nuevamente, en esa época fue como ¡oh my god! ¡En serio lo mató! Ya ahorita sabemos que atravesar a la gente con un chidori es la más pura expresión de amor de los Uchiha. Sin embargo, Naruto no se muere, más bien libera el poder del Kyubi. Sasuke se da cuenta de este chakra abismal que claramente no es de un humano. No comprende cómo es que ese perdedor está expulsando dicho chakra tan abismal. Está tan impactado por la situación que le grita con todas sus fuerzas que ¿qué demonios es? Y Naruto le responde diciéndole que es su amigo. Una frase que cambiaría la vida de Sasuke, tanto directa como indirectamente. Más adelante vamos a hablar de esto. El chakra del Kyuubi es demasiado para el Sharingan de dos aspas, que es el que tenía, ni siquiera podía seguirlo. Sin embargo, él se da cuenta que Naruto es su último vínculo, y con toda esa emoción despierta el de tres aspas. Y aquí pues nada, ahora sí es un Uchiha y le da una paliza al Jinchuriki del Kyuubi. Eso sí, por aquí tiene un intercambio de palabras con Naruto que sería vital. Le grita que, tú no sabes lo que es tener una familia, tú has estado solo desde el principio. ¿Por qué crees que puedes hablarme como si supieras de eso? Una frase que acompañaría la relación de estos dos hasta el final del manga. Pero bueno, igual Kurama es mucho Kurama. Aunque esta haya sido una fracción, casi que el 1% del poder del zorro. Y no estoy bromeando. Termina acorralando a Sasuke, quien se ve forzado a utilizar el sello. Ahora tiene alitas y cabello largo, lo que le falta es una varita mágica. Los dos chocan sus respectivas técnicas. Y aquí hay algo interesante. Hay un dicho en este manga que dice que si dos ninjas de alto nivel chocan sus poderes o pelean, pueden ver lo que siente o piensa la otra persona. Algo que siempre me ha llamado la atención, es decir, ¿qué es ser un ninja de alto nivel? ¿Esto tiene una especie de condición? ¿Hay un reglamento? ¿Debes tener cierto poder? Si es así, pues prácticamente todos los ninjas de Shippuden son superior a estos dos. ¿Qué? ¿Todos los ninjas cuando pelean vienen a este sitio a ver sus sentimientos o cómo? ¡Qué pereza! ¿Se imaginan eso? Tú estás peleando y de repente... ¡Ah, la madre! ¡Activamos el mundo mágico de las emociones otra vez! No sé si esto solo funciona con los protagonistas, o es que yo leí una mala traducción del manga, pero me llamó la atención que dicho suceso tan importante tenga unas condiciones tan vagas. Porque al final, una guerra se transformaría en un spam de este mundito. Pero bueno, perdón, perdón, me perdí el punto, perdón. La pelea termina y Sasuke queda encima de Naruto, no es lo que piensan. Teniendo la posibilidad de asesinarlo, pero no lo hace. Y esto es porque sabe que Itachi quiere que él saque un Mangekyo. Y él sabe que si mata a Naruto, quien es su mejor amigo, lo despertaría. Sin embargo, eso sería hacerle caso al psicópata asesino ese. Por ende, decide no hacerlo. Recuerdo que en esa época se debatía mucho en los foros acerca de que Sasuke fue un tarado por no haberlo matado. Y yo no lo comparto. Una de las razones por las que vendió su alma a Orochi es porque es algo que Itachi no le dijo. Recordemos que su meta es aniquilarlo, pero no basta con matarlo. Debe erradicar todo lo que tenga que ver con él, hasta su manera de pensar. Por ende, si le hacía caso en ese sentido, viviría el resto de su vida con el pensamiento de su hermano en la mente, y eso es peor. Por ende, aquí Sasuke se mantuvo fiel a su personaje y no lo hizo. Me pareció algo brillante, y de hecho es un detallito que más adelante demostraría que el personaje de Sasuke sería por el retrete.
Pues nada, aquí sale caminando todo destrozado por un bosque de noche. Que no sé cómo hizo, tenía un GPS, pidió un Uber. Es decir, los secuaces fueron derrotados. ¿Quién lo iba a buscar? Asumo que Orochi puede ubicar a aquellos que tienen el sello maldito. Después de todo, es energía natural, así que lo veo posible. Pero me llamó la atención que el autor nunca comentó esto. Nunca comentó si Sasuke sabía dónde tenía que ir. Pero bueno, empezamos Shippuden y... Insisto, ¿por qué no ganó el misterioso enmascarado? Sasuke llega a la guarida de Orochi y este lo entrena en el arte de la espada y el ninjutsu. Recordemos que Orochi es el portador de la espada tangible más poderosa del manga, la Kusanagi. Por ende, está claro que a lo mínimo debe ser un gran espadachín. Y efectivamente, sus enseñanzas hacen que Sasuke sea un experto. Además, le enseña a dominar en su totalidad la base del Raitón. Que aquí voy a comentar algo. Por muchísimo tiempo he leído personas que opinan que de los 3 años de entrenamiento, la única que aprendió algo decente fue Sakura. Que Naruto lo único que hizo fue aprender a hacer un Rasengan más grande. Y Sasuke a hacer el Chidori Nagashi. Que del resto nada, y los que opinan esto, francamente, se fumaron las papas de Orochi. En este manga, la base del ninjutsu lo es todo. Si no dominas el uso del chakra y el control elemental, jamás vas a poder pensar fuera de la caja. En otras palabras, no puedes progresar. Si Naruto no hubiese entrenado con Jiraiya el control de su chakra, el manejo de Kagebunshin o el uso eficiente del Rasengan, jamás hubiese podido lograr el modo ermitaño, ni el Rasen Shuriken o controlar el chakra del Kyubi. Lo mismo con Sasuke. Si él no hubiese aprendido a manipular la base del Raitón a su antojo, jamás hubiese hecho la flecha de Indra, por ejemplo. Tampoco hubiese podido utilizar su ingenio para ser creativo y vencer a usuarios de la tierra con su Raitón, como lo hace con Deidara. Si no tienes la base bien sólida, el edificio se te cae. Esa es la ley de este manga, por ende, fueron 3 años muy bien aprovechados por los 3. Aunque el ejemplo con Sasuke está fatal, porque al final solo usa su ojito mágico, el pincel del mangaka y sus pectorales al aire libre, pero bueno, ustedes me entienden. Un día se encontraba durmiendo en la guarida de Orochimaru. Que miren, yo no soy muy exquisito con los hoteles, pero ¿me pueden explicar cómo este tipo dormía aquí? No solo es un calabozo, sino que tienes una serpiente que se muere por comerte, literalmente. Y un secuaz que te quiere comer a ti y a Orochi juntos. No me vengan con que es que dormía con un ojo abierto por si las moscas. No, sí, miren ese cutis, man. Me van a decir que es posible tener ese cutis así sin dormir. A menos que se maquille, que ok, eso sí es bastante posible, me ganaron. En dicha guarida conoce un tipo llamado Sai, quien actuaba como un doble agente de Orochi. Este le viene con el chisme de que quiere reunirlo con Naruto, quien andaba cerca. Sasuke se enfada y lo ataca, haciendo explotar su habitación, que no sé cómo lo hizo. No sé si es que tenía unos sellitos guardados en su vestido nuevo. Pero el punto es que la vuela en pedazos. Que ya ven, no tuvo compasión, esto era una pocilga. Por ahí desde arriba ve a Naruto y Sakura, junto con un señor que claramente se fabricó en masa en un país asiático. Curiosamente ve a Sakura y dice su nombre. ¡Picarón! Y por ahí Naruto le empieza a gritar que por qué se fue, que regrese y todo eso. Aquí él le cuenta que no lo asesinó en el Valle del Fin por los motivos que ya hablamos. Lo de hacer lo que quería Itachi, etcétera, etcétera. Pero igual Sasuke se harta y utiliza un Shunshin no Jutsu y casi de forma instantánea se le aparece a Naruto al lado. Al oído le dice que en vez de estar aquí, no deberías estar entrenando para convertirte en Hokage. A lo que él le responde, es imposible que una persona que no puede salvar a un amigo se convierta en Hokage. Que miren, esa frase de Naruto podrá ser debatible, debido a todo lo que pasa después. Pero ese intercambio de frases para la época, fue brutal. Sasuke sin más desenfunda y procede a clavarle la espada a Naruto. Sin embargo, Sai aparece y lo detiene, pero no bloquea la espada, sino que lo toma por su brazo, haciendo que el mismo Sasuke le diga que esa era la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, le quieren hacer un abracito grupal, y a Sasuke no le gustan esas cosas, por ende se los quita de encima con un Chidori Nagashi. Sakura es la única que no queda golpeada, y ella luego de desistir, sale corriendo a atacarlo. Sasuke hace la amague que la va a matar, pero es mentira, más adelante hablaremos de esto, es mentira. Sin embargo, el hecho en China sí que se come la amague y sale corriendo a protegerla. Sin embargo, Sasuke lo empala al suelo con su espada, la cual estaba llena de Raitón. Debido a que este intentó protegerse con unos kunais que, como sabrán, la espada de Sasuke con Raitón solo puede ser detenida utilizando el mismo elemento que él. Del resto, te la comes con patatas. Hasta le dice a Yamato que esa era la forma incorrecta. Sin embargo, nota que hay algo raro. ¿Dónde está Naruto? Cuando voltea se fija que ya le están saliendo los ojos del Kyubi. Por ende, sin pensarlo dos veces, le clava un genjutsu para evitar problemas.
nosotros tenemos una representación de qué es lo que ocurría dentro de Naruto. Y vemos al Kyuubi en forma de burbujitas. Supongo que se acababa de bañar, porque si no, no entiendo, porque más nunca lo vimos así. Y este le dice una frase que sería la base de toda la construcción del villano final de este manga. Le dice a Sasuke que su chakra es tan oscuro como el de Uchiha Madara. Sin embargo, Sasuke dice que no le interesa y que no conoce a esa persona, desapareciendo hacia Kurama. Fue tan bueno el genjutsu que logró controlar el poder del Kyuubi, que esto es algo que siempre me llamó la atención. Sasuke aquí demuestra que con un Sharingan de 3 aspas puedes detener la transformación de un Jinchuriki imperfecto. Es decir, de aquellos que no controlan a su billo. Si es así, ¿por qué Akatsuki pasó por tantos problemas? Todo lo que tenían que hacer es que Itachi le aplicara un genjutsu como el de Sasuke a cada Jinchuriki y ya está. Y sacando de lado el Kamui, que obviamente rompe el manga en 1000 pedacitos. El mismo Tobi podía hacerlo. Los hubiesen derrotado facilísimo y se ahorran un montón de problemas. De hecho, es tan así que yo recuerdo que el primer problema que había en un hipotético combate entre Naruto y Sasuke es que este podía derrotar al protagonista literalmente solo mirándolo. Un solo genjutsu destrozaba a Naruto. Es más, cuando Itachi le da el cuervo a Naruto estaba clarísimo que era para solventar este problema. Y de hecho fue así, más o menos, pero fue así. A lo que voy con esto es lo siguiente. ¡Mam! ¡Sharingan cochino! Se le fue de las manos al autor, pero ¡durísimo! Nah, y esto apenas está empezando, no se preocupe. Sasuke sube al sitio donde estaba al principio y vuelvo a hacer un paréntesis aquí. Miren, Sasuke en este momento es infinitamente superior a todos los presentes. Yamato dice algo como que no quería lastimarlo porque ustedes estaban aquí, pero ahora voy a pelear en serio. Miren, ni porque traiga toda su familia de la fábrica en China de donde salió él, ni así lo derrotan. Sasuke no solo tiene la ventaja elemental de largo, sino que un solo genjutsu, y este se iba a quedar viendo su etiqueta de hecho en China el resto de su vida. El punto es que Sasuke en estos 3 años hizo un progreso increíble. Ciertamente Naruto dominó las bases que le permitirían ser superior a la larga, pero de momento no tienen comparación. Y la clave de todo esto, fuera de chistes, es el Sharingan. Ese ojo impulsa al usuario demasiado, al punto que cubre todas las debilidades que tenía el personaje. Como ocurre en el caso de Naruto, que antes no podía lidiar con el Kyuubi, ahora una sola mirada basta. A este punto Sasuke superó en poder casi todos los que están en la aldea, y de largo, le faltaría a los obvios como Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Gai. Es una locura, eso sí, esto tiene muchísima lógica. No vayan a pensar que es un guionazo o algo así. Su posición en la escala de poder aquí es merecidísima. Bravísimo por Sasuke. Los guionazos vendrían después, no se preocupen. El man se arte y procede a hacer una técnica que no sé si es el Kirin, la Genkidama, el Yayanken, no sé, que no es una trascendental. Y ahí llega Orochimaru a detenerlo. Y bueno, se van de la escena. Ocurre un entrenamiento donde Sasuke vence a cientos de ninjas traídos por Orochimaru. De hecho, su maestro le dice que es demasiado ingenuo, que le falta mucho porque dejó a unos cuantos vivos y no terminó de asesinarlo, le falta crueldad. A lo que Sasuke le responde que él puede ser cruel si lo desea. Y uy, no mentía. Resulta que se da cuenta que no necesita más a Orochimaru, ya que según él no va a aprender más nada de él. Por lo que un día, mientras el pobre Orochi estaba en su cuarto arropadito, Sasuke entra en su habitación, o más bien, entra el Chidori en su habitación. Cosa curiosa que una variación del Chidori atraviesa las manos de Orochimaru, y este se pregunta, ¿quién está ahí? ¿Cómo que quién está ahí? ¿Quién más usa un Chidori? Mira, fue Santa Claus, fue Santa Claus. ¿Quién más va a ser? Ah, what the fuck. Sasuke le dice que no tenía problemas en dar su cuerpo con tal de poder asesinar a Itachi, pero que cuando vio todas las cosas que hacía Orochimaru, le dio asco, porque sus métodos se basan en la mentalidad de Itachi, por ende le repugna y prefiere matarlo. Sin embargo, Orochi hace sus cosas de Orochi, y se autoescupe o algo así y revela su verdadera forma, pero nada que hablar aquí, Sasuke le clava un sharingazo y se acabó, derrotó a Orochimaru. Y tiempo. Esto también he visto mucho debate. Eso de que Sasuke fue un cobarde por atacar hacia Orochimaru y que esto no cuenta que fue un guionazo y demás. Y a mí no me parece, más bien, me parece un movimiento brillante de Sasuke. Él no se puede arriesgar, por más que sea, es Orochimaru. Lo tiene postrado en una cama en un estado que ni puede tomar agua solo. Matarlo así es eficiente y demuestra que Sasuke tiene en prioridad su misión, más nada. A mí me pareció una muy buena decisión que se ajusta a la perfección al personaje de Sasuke. Por ende, esto para mí sí cuenta. Orochi es derrotado y ahora Sasuke tiene una meta. Primero, esparcir esa información, ya que eso facilitaría su segunda misión, reclutar.
Él sabe que Itachi no está solo, además, Konoha está detrás de él. Por ende, decide armar un equipo para así facilitar el encuentro con su hermano. Debido al tiempo que pasó con Orochi, sabía en detalle dónde estaban sus guaridas y dónde hacía sus experimentos. Pero sobre todo, sabía las habilidades de la mayoría y por ende conocía a los mejores. En donde estaba libera a Suigetsu Hosuki, un usuario del Suitón con unas técnicas heredadas de dicho clan. Le cuenta que asesinó a Orochimaru y le demuestra un poco sus habilidades. Suigetsu termina accediendo a irse con él porque sabe que si está con Sasuke podrá lograr su objetivo, el cual es reunir las 7 espadas de la niebla y crear un nuevo grupo de shinobi katanas, liderado por él, similar a como hizo su hermano Mangetsu. Esto no lo recuerdo en el manga, pero los dos van a buscar la Kubi Kiribocho, la espada de Zabuza, la cual debería estar por su tumba y por ahí se la consiguen. Menciono esto porque Sasuke pasa por el gran puente de Naruto. ¡Ja! ¡No se llama el puente del emo sensible! ¡Ja! ¡Cómo te quedó el ojo! Va al siguiente escondite a buscar a Karin Uzumaki, la niña que él rescató en los exámenes Chunin. Esta mujer es víctima de memes y demás, pero era un monstruo. No solo tenía el chakra Uzumaki y sus potentes habilidades de sellado, también era una espléndida ninja médico y de paso sensor. Un tipo de ninjas inventados a último minuto por nuestro señor Kishi, pero ya eso es para otro video. El punto es que Karin es el tipo de ninja que cualquier grupo, el que sea, querría tener. La mujer es un monstruo. Pero luego de ver el tonificado y depilado pecho de Sasuke, cambia de opinión. Pensarán que estoy bromeando, pero en esencia es eso. Más adelante en esta evolución hablaremos bien de su relación. Luego van a otro escondite a buscar a Yugo, quien es la raíz del sello maldito. Básicamente Orochimaru creó ese sello partiendo de Yugo. El tipo está loco y es súper errático. De hecho, Sasuke tuvo que separarlo de Suigetsu porque se iban a matar ahí ellos solos. Sin embargo, él cuando escucha su nombre, recuerda que Kimimaro, su mejor amigo, le dijo hace mucho tiempo que la razón de su vida era el nuevo recipiente de Orochimaru, Sasuke Uchiha. Al recordar esto, Yugo le explica que Kimimaro lo era todo para él y que él va a seguir su voluntad hasta que se muera. Por ende, va a seguir a Sasuke el resto de la eternidad. Ok, eso fue fácil. Y así se arman los Backstreet Boys. Sin embargo, One Direction es un nombre muy largo. Es decir, no puede decir, somos los Jonas Brothers, cada vez que van a pelear. Así que Sasuke le cambió el nombre de NSYNC y le puso Heavy, que significa serpiente, bastante creativo. No sé, man, a mí me gustaba más BTS. Va con su nuevo grupo a un sitio llamado Soraku, una ciudad abandonada donde viven un montón de gatitos que sirven a los Uchiha. Y les digo, tal vez para algunos esto de los gatitos suena algo tonto, pero a mí me parecía algo brillante. Me encantaba el concepto de que cada clan tenía un sitio ajeno a su aldea cuando necesitaran asistencia. Por ejemplo, los Nara tenían el bosque ese donde Shikamaru entierra Hidan, y los Uchiha tenían esto. Me pareció un concepto interesante porque enriquecía muchísimo no solo a los clanes como tal, sino al mundo de Naruto y su relación con los animales, porque solo conocemos a aquellos que invocan. Claramente hay más. Lamentablemente esto no se expandió. Es más, ni siquiera se expandieron los otros como Myobokusan o la Villa de la Serpiente. Wow, viéndolo de esta forma, este manga tiene muchísimo contenido hasta para regalar. Es increíble todo lo que creó Kishimoto. Wow, man, qué potencial tan desperdiciado, sorprendente. Se llenan de provisiones con la mamá gato y deciden seguirle la pista Itachi. Todo iba bien. Sasuke iba con su grupo pop bajo la bendición de la mamá gato. Nada podía salir mal, nada. Eso pensaba él. Resulta que en el camino, mientras rastreaba a Itachi, se le aparece un personaje rodeado de incógnita incertidumbre, cuya identidad hasta la fecha de hoy es desconocida y que además es una insignia en este canal. ¿Ya saben de quién hablo? ¡Pues claro! El misterioso hombre enmascarado. El man le dice a Sasuke algo como, ay, ay, ¿a dónde vas? Pórtate bien. Al ver semejante tontería, el emo le hace un Shunshin no Jutsu y lo atraviesa con su espada. Y tiene la audacia de decir, uno menos. Y resulta que Tobi se pone de pie, a lo que Sasuke se queda como, what the fuck. Obviamente, man, ¿qué no escuchaste la musiquita que puse hace rato? Ese enmascarado es invencible. Pues nada, todo era un plan para que el otro miembro de Akatsuki que estaba allí, Deidara, pudiese atacarlo, aunque no resultó. Deidara, uno de los personajes mejores escritos de este manga, le dice a Sasuke que esos ojos de miércoles lo desesperan, que creen que por tenerlos pueden ser superiores a todos y piensan que pueden juzgarlos a todos, en especial a su arte. A lo que Sasuke le dice que no le importa y le pregunta dónde está Itachi. Pues nada, los tipos tienen un enfrentamiento que ya cubrí en un video pasado, que se resume en Sasuke teniendo una cochina ventaja elemental contra el pobre de Deidara. Eso sí, nuestro Uchiha hace gala de su intelecto y habilidad,
estando un paso delante de Deidara en básicamente cada intercambio. La verdad es que es un genio. O eso pensábamos. Porque ocurriría el primer pasito para que el personaje de Sasuke se fuese a la... Resulta que Deidara logra atraparlo e incluso logra introducir las bombas C4 en su torrente sanguíneo. Una técnica demoníaca que destruye todo a nivel celular. Sasuke aquí está muerto. Sin embargo, el autor decide agregarle un poder al Sharingan. De la nada, porque sí, porque Sasuke anda sin camisa, solo mírenlo. El tipo ve las nanobombas en su torrente sanguíneo con el Sharingan. Que ok, esto puede ser que no sea literalmente, tal vez nos lo muestran a nosotros como representación gráfica de lo que ve Sasuke. Tal vez solo ve el chakra, que más adelante se muestra que cada chakra tiene un distintivo. Pero aquí hay dos puntos. Primero, eso fue después de esta pelea, no antes. A este punto no sabíamos que el Sharingan hacía eso, o sea que se lo sacó de repente. Segundo, Kishi explica en detalle el funcionamiento de todo lo demás. Pero curiosamente no te explica de la misma manera el Sharingan. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Deja un montón de huequitos para ir rellenándolos dependiendo de lo que necesite el Sasuke de Shippuden. Pero bueno, ok, esto no es tan descabellado, no lo es. Sí, claramente se lo inventó de repente, pero está bien. La pelea avanza y Deidara se harta del tipo con sus ojitos inventados. Sasuke se muestra claramente cansado, por lo que el Akatsuki decide explotarse en un radio de no sé qué cuántos kilómetros. Página siguiente, vemos que Sasuke está vivo. Suigetsu invoca a Manda y el tipo está adentro. Sale todo guapo y sudado, que claramente era necesario para la historia, porque imagínense, ¿cómo vas a mostrar a Sasuke y no decir que es guapo? Para eso estaba Karin ahí, para destacar su físico, por favor. Pues nada, dice que antes de la explosión invocó a Manda, le clavó un genjutsu, le abrió la boca como un pescado y se metió ahí. La invocación se canceló y por eso se salvó. Claro que sí, tigre, claro que sí, por favor. Lógica, coherencia, explicaciones. ¿Ustedes creen que este es el Sasuke de la primera temporada o qué? Por favor, se ve que están perdidos. Este es el primer paso para hacer el emo sensible tonificado. ¿Ustedes de verdad creen que un personaje, luego de hacer tremenda proeza, porque eso fue un guionazo, no, pero fue una proeza, lo primero que le muestra el autor es que es un papi que se ve bellísimo con cicatrices? ¿De verdad ustedes creen que un personaje así va a tener lógica? ¡Por favor! Ok, voy a decir esto de manera tranquila. ¡Nah! ¡Qué guionazo de la... ¡Madre que los parió! No me interesa nada, el tipo casi que moribundo, porque se muestra que claramente le costaba mantenerse en pie. Y que en el manga se muestra un panel donde claramente la onda expansiva ya le está dando. Supuestamente le da tiempo de hacer una invocación, hacer un genjutsu, abrirle la boca como un pescado y meterse. No, viejo, no me vengan con esta suchijada. Pero ¿saben por qué realmente, aparte de que fue una cochinada obviamente, por qué realmente me molesta? Porque este no es Sasuke. Como vieron en la parte 2 de esta evolución, Sasuke perdía. Si la situación estaba fea, de verdad, él no iba a ganar. No se moría porque claramente es un personaje principal. Y porque aquellas situaciones realmente feas que vivió, sus enemigos no querían matarlo, como Orochimaru o Itachi. En cambio aquí claramente lo quieren matar, pero siempre pasa algo mágico y místico, que o le termina dando las condiciones para que gane, o pasa un guionazo y gana. Es increíble. Aquí en Shippuden, Sasuke nunca pierde, nunca. No importa si pelea contra Rikudo, Zenin, Ultra Instinto, fase 3 con el pincel de Itachi. A partir de aquí, no va a perder. Además que no hacía falta este guionazo. Él fue superior a Deidara durante toda la pelea. Con la ventaja elemental, desactiva cualquier dotón de él. No necesitaba un guionazo así. Si la realidad es que con ventajas o no, Sasuke no podía derrotar a Deidara. Entonces, ¿para qué lo pones a pelear contra él? La misión del personaje de Deidara es acabar con Itachi. Ponlo a pelear con Itachi entonces. Eso sí hubiese sido interesante, porque Deidara es el único personaje de este manga, aparte de Gai obviamente, que buscó una manera de contrarrestar los genjutsus del Sharingan. Ah no, ponlo con Sasuke para así decir que el emo sensible se bajó un Akatsuki. Y además, cuando salga dile que está hecho una ricura con esas heridas. Ok, miren, a este punto de la historia, las motivaciones de Sasuke y su esencia como personaje, de cierta manera se mantiene.
Sí, se siente pesadísimo, porque Kishi le da un protagonismo increíble en Shippuden, que realmente esto debió llamarse Sasuke Shippuden. Todo lo que les he contado hasta acá es básicamente todo lo que lleva a Shippuden. El único break que tuvimos de Sasuke fue en la saga de Hidan y Kakuzu. Del resto, o es Naruto diciendo que extraña a Sasuke, o es netamente Sasuke. Y eso que apenas estamos empezando, después es que viene lo peor. Pero bueno, todavía es el mismo Sasuke de cierta forma. Por ende, si solo nos basamos hasta este punto, todavía no me desagrada. Sí, su victoria contra Deidara fue una cochinada, pero bueno, fue una sola. Además, aún mantiene su esencia, pero sobre todo, uno de los aspectos más importantes del personaje: su clarísima línea de pensamiento. No se preocupe que eso más adelante también se iba a ir a la... Miren, toda la reflexión de la debacle de Sasuke como personaje la vamos a hacer más adelante, justo por eso, Dios mío. Termina su batalla contra Deidara, controla al yugo que se volvió Shakira y ubican a Itachi. Si se preguntan cómo es que Sasuke está en condiciones para pelear contra el que asesinó al clan más potente de la hoja con vida en una sola noche, a pesar de que él mismo dice que recibió la explosión de Deidara al punto de que está postrado en una cama, es porque según él, el absorber a Orochimaru le proporciona una rápida regeneración. Ah bueno, ahora tiene células de Orochimaru, lo que faltaba, las células de Orochimaru. No, mentira. Claramente el autor hace esto para poder utilizar a Sasuke nuevamente y no tener que dejarlo meses fuera de combate. Realmente no está tan mal, pero me da risa que nosotros no teníamos ni idea. Pero esta también iba a ser la primera muestra de que más adelante las células lo iban a hacer todo. Pero nada, al final, gracias a los esfuerzos de su equipo y demás, se consigue cara a cara con su hermano Itachi. Al encontrarse, lo primero que le dice Itachi es: ¿qué tanto puedes ver con ese Sharingan? Y Sasuke le dice que ve su muerte. En otras palabras, no veía ni mierda. Es básicamente un topo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. No voy a narrar todo con detalle porque esta pelea merece su propio video, pero tienen un breve combate que termina con Itachi clavado al suelo, a quien le hace el gesto que le hacía de pequeño, una clara seña de lo que trataba todo esto. Pero no, resulta que señala al otro lado. Y ahí está sentado como si nada, todo era un genjutsu. Pero resulta que Sasuke también hizo un genjutsu y le aparece atrás, clavándole la espada, y de hecho le dice: bastardo. Pues Itachi, por algún motivo que hasta la fecha desconozco, le dice que su mentor y yo no sé qué más patrañas era Madara Uchiha. Estas palabras le darían más validez a que Sasuke siguiera los pasos de Tobi. Por ende fue una mega burrada de Itachi, pero bueno, Uchihas. Luego de que Sasuke se desahogara e Itachi contara las tonterías de los Uchihas, el tipo actúa como un loco y dice que por fin obtendrá un poder más grande que el de Madara. Pero le dice algo que es muy cierto: que los Uchihas se han estado matando entre ellos desde el comienzo para obtener poder, y que en este caso no sería diferente. Terminan su juego de genjutsus y ahí sí se dan unos golpes, hasta que Sasuke termina contra la pared. Itachi se saca un frasquito mágico que, de todas las cosas que podía tener Itachi, jamás me imaginé que sacaría un frasquito tan bonito para guardar los ojos de su hermano, e intenta arrancárselo. De hecho, se lo arranca, y antes de arrancarle el otro, gracias al sello maldito, Sasuke logra salir de este genjutsu otra vez. Eso sí, por aquí Itachi termina algo debilitado, a lo que Zetsu, quien estaba por ahí, que funciona como un espía, una grabadora y un arruinamanga, todo junto, dice que algo anda mal en Itachi. La pelea se lleva a cabo en el techo, donde el hermano mayor procede a hacerle el amaterasu para contrarrestar su jutsu de fuego, que, como nos vuelve a contar Zetsu, es un fuego que consume al mismo fuego, ajá. Consume tanto que con quitarte la ropa puedes esquivarlo. Y Sasuke empieza a tirar ataques al cielo. Resulta que estaba preparando su técnica secreta, el Kirin. Pero eso también es para otro video. El punto es que Sasuke le tira la cochinada a esa, y parece que le da de lleno en el cráneo a Itachi. Pues no, este revela algo llamado el Susano, una especie de entidad espiritual que aparentemente tienen todos los Uchihas porque sí. Pero bueno, insisto, en este manga no se cuestionan las decisiones de Itachi. Sasuke se desespera y le lanza todo lo que tiene en su bolsillo, hasta el punto que queda sin chakra. En ese estado resulta que sale Orochimaru, porque cuando Sasuke lo venció, de hecho lo selló en su cuerpo, o como él dice, lo absorbió. La serpiente sale un ratito, pero olvídate. En un microsegundo Itachi le clava su espada sacada del Haimiko, la cosa más mentirosa de esta serie, y lo sella de por vida. Pensarán que en un genjutsu eterno, pero no. De hecho, lo sella en un instituto para aprender el arte de los tubérculos. Pero bueno, por acá pasaría un punto de inflexión en toda la historia de Naruto. Sasuke retoma un poco la conciencia y a lo lejos ve que Itachi, medio muerto, se le está acercando. No le puede hacer nada porque está rodeado de ese ente llamado Susano.
Ya él no sabe qué hacer, está derrotado. Itachi cuando se acerca levanta la mano, con la postura necesaria para arrancarle los ojos a Sasuke. Ya él lo entendió, no podía hacer más nada. Lleno de terror, lentamente ve como los dedos de Itachi se acercan a su rostro, pero cuando pensó que por fin le quitaría sus ojos, este le da el toquecito en la frente que le daba cuando era niño. Ese gesto que para Itachi era la máxima expresión de amor. Sasuke queda petrificado y ve como el rostro de su hermano se estrella contra la pared. Cae desplomado a su lado. Está muerto. No tiene tiempo para analizar lo que está pasando. Esa última imagen de él no se la esperaba. ¿Por qué le hizo ese gesto? Y no intentó quitarle los ojos como él le dijo. Ya era demasiado tarde. No tenía más fuerzas y él también cae desplomado. Justo al lado del cadáver de su hermano mayor. Al despertar lo vemos con una mirada perdida, como si su alma hubiese dejado su cuerpo. Desde la sombra se le aparece el enmascarado, al que vio en su batalla contra Deidara. Este muestra que tiene un Sharingan y en ese instante su ojo derecho se activa y se ejecuta un Amaterasu sin su control. Evidentemente él queda confundido. ¿Qué es esto? ¿Por qué pasó esto? Y el tipo de la máscara, quien está vivo, le dice: eso lo hizo Itachi para alejarte de mí. Sasuke ya empieza a conectar los cables, pero aún no se lo cree. Y el enmascarado le dice: él te hizo algo antes de morir, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Y ahí se le viene a la mente el momento donde él le hace el toque en la frente. Pero aún no es suficiente. No entiende por qué pasó esto. ¿Por qué él haría algo así? Y Tobi se lo dice claramente. Él lo hizo para protegerte. Para evitar quebrarse. Él niega que le cree. Sin embargo, le dice unas palabras que terminan de convencerlo. Itachi te dijo que tenía un cómplice, ¿verdad? Pues yo soy ese. Uchiha Madara. Ahí recuerda las palabras de Itachi, que tenía un mentor. Es él. Todo esto debe ser verdad. Y él procede a contarle todo. Todo lo que había detrás de los Uchihas. El golpe de estado. Las decisiones de Konoha. Pero sobre todo, los motivos de las acciones de su hermano. Aquí Sasuke entendió todo. Empezó a conectar los cables y tenía sentido. Su hermano de hecho lo amaba y quería su bienestar. Todo esto de que quería sus ojos y demás fue una farsa. Ese último recuerdo de Itachi haciéndole su gesto cariñoso y cayendo desplomado al suelo lo tiene muy vivo. Y ese es el recuerdo que lo acompañaría a partir de aquí. Pero hay algo curioso. Antes de enterarse de la verdad, si Sasuke logró su meta, ¿por qué tenía la mirada perdida? Pues tenemos la base que nos la da Kakashi, cuando lo ata antes de irse a la aldea. Le dice que no siga el camino de la venganza. Pero yo pienso que esto va aún más allá. Hay dos tipos de decisiones. Las que tomas a conciencia, es decir, a base de evaluación. Y aunque suene cursi, las decisiones con el corazón. Basándonos en lo que les conté en la parte anterior, el cúmulo de cosas que vivió Sasuke, cosas como que estaba frustrado, ver el progreso de Naruto, sentirse un perdedor, ver lo superior que era Itachi, su falta de poder. Todo esto lo llevó a tomar una decisión consciente, que fue abandonarlo todo. Pero, ¿qué quería el corazón de Sasuke? Quedarse. Él estaba feliz, rodeado por sus amigos que, como dije, de cierta manera llenan un poco el vacío que dejó su familia. Tenía a su mejor amigo y a una chica que de a poco eran cada vez más cercanos. Todo iba muy bien, pero la llegada de Itachi le revivió algo que él había dejado de lado. El odio. Ese sentimiento lo tenía oculto detrás del cariño que sentía por sus amigos. Itachi lo despertó y recordó todo. Recordó que el odio fue lo que lo sacó de aquella noche infernal. Todos esos días donde llegaba una casa vacía. De esos días donde sus padres habían sido asesinados. Por ende, la decisión de Sasuke de irse fue tomada con conciencia, pero influenciada por el odio. Estaba tan cegado que no sabía qué iba a hacer si algún día lograba matar a su hermano. Y ese es el punto, no tenía idea. Cometió el error de poner al odio en un pedestal, en transformarlo en algo que él debe creer y seguir, en su modelo de vida. Lo convirtió en su todo, en vez de ser lo que realmente es, un sentimiento más. Por eso, cuando mata Itachi está vacío, porque ¿y ahora? Ese odio que él decidió que lo impulsase, ¿hacia dónde lo iba a dirigir ahora? ¿Qué iba a hacer con él? Ya no tiene más nada. Todo lo desechó por ese podrido sentimiento. Pues sencillo, buscó otro objetivo para ese odio.
Con la verdad de Itachi, decidió que ahora va a destruir Konoha, la aldea que le dio la espalda a su hermano y que lo utilizó como una herramienta sin importarle quién sufría de por medio. Todo ese odio que tiene acumulado lo va a desatar en los altos mandos de Konoha, quienes son los claros culpables de la trágica vida de su hermano mayor. Sin embargo, no se da cuenta que está haciendo lo mismo. Si logra acabar con ellos, ¿qué va a hacer con ese odio? La única manera es que alguien lo salve. Porque a este punto, Sasuke se encuentra en un ciclo interminable. Un ciclo que no lo llevaría a ningún lado, pero que saciaría momentáneamente su deseo de tener un propósito para vivir: la venganza.